todo tiene menos parecerse a Juan Gabriel. Y este, él debería de, a él deben, creo que lo van a obligar para que les pague algo. Carmen Salinas rompe el silencio sobre las deudas del Divo de Juárez. En una entrevista con la actriz, habló de las últimas declaraciones de Joaquín Muñoz, luego de confirmar que Juan Gabriel está vivo y pronto va a reaparecer. En la misma también habló de la cita entre el Divo y el presidente Manuel López Obrador. ¡Che loco! ¡Ay, che loco, mano! ¡No, hombre, qué bruto! Oye, hay que traérnoslo aquí para que salga, aunque sea así corriendo. Chequen cómo reaccionó Carmelita cuando se le preguntó: ¿qué opina si Juanga en realidad estuviera vivo? Está tremendo eso. Hijo, yo me quedé igual. Hay cada loco que son los que andan inventando que está vivo. Ojalá, sería una dicha enorme que estuviera vivo. Sin embargo, sus declaraciones tuvieron más profundidad, ya que recordó las deudas que nunca llegó a pagar el Divo. Así le pagaría a la viuda. Exacto. A la viuda del padre de mis hijos, a la señora Imelda, que es mi amiga. Sí. Porque Pedro Plasencia, ¿verdad, hijo? Fue pianista de él como 25 años. Sí. Y los corrió como si nada. Casi todos se han muerto y se murieron de una tristeza porque le ganaron a Juan Gabriel y nunca les pagó. Salinas también reveló que Iván Aguilera debería ponerle punto final a las deudas que sostuvo su padre con los músicos. Todo tiene menos parecerse a Juan Gabriel y este, él debería de, a él deben, creo que lo van a obligar para que les paguen. Recordemos que la última polémica que causó Salinas fue tras abrir el baúl de los recuerdos, compartiendo una fotografía de cuando Verónica Castro era edecán en el programa de Javier López Chabelo. En la instantánea se observa a una muy joven Verónica Castro junto a Chabelo, quien tiene cabello largo y sostiene un micrófono. En 1969, Castro se convirtió en la primera edecán del programa En Familia con Chabelo, el cual tuvo su primera transmisión en 1967 y llegó a su fin en diciembre de 2015. Javier López ha recibido dos récords Guinness, el primero por tener la mayor trayectoria como conductor de un programa infantil, 44 años, el segundo por cumplir el mayor tiempo representando a un personaje, Chabelo, a quien encarnó 57 años. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.